conversar con el diputado del Parlamento Nacional, quien se encuentra en este lugar, en las inmediaciones del SEBIN del Helicoide, Richard Blanco, para que también nos comente una situación irregular que ocurrió con él en horas de la mañana. Diputado, si nos puede comentar el día de hoy cuando se encontraba en este punto de la ciudad haciendo una transmisión, estaba, me imagino, pues verificando lo que estaba ocurriendo acá. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, estoy hablando con los familiares de los presos políticos para ver en qué condiciones amanecieron. Y en ese instante vienen ya algunos vehículos del SEBIN, plenamente identificados con algunos motorizados. Vimos como al inicio pasó un autobusete con algunas personas de civil, al parecer son presos, que trasladaban a algún sitio. Estoy haciendo un periscope para informar acerca de nuestra visita, porque ya he conversado con todos los familiares que están acá, y resulta ser que como estoy de espalda, no sé que ya han pasado los vehículos y empiezan a gritarme que tenga cuidado porque levantaron sus armas, apuntaron hacia mí y querían detenerme, hacerme preso. Me insultaron, trataron de humillarme, a mí no me humillan mucha gente y el que lo hace va a tener que enfrentarse porque tampoco soy de los que se le hago al guarapo, sino que los enfrenta. Y se los dije, si me quieren meter preso, háganlo inmediatamente, pero voy a denunciar lo que aquí está ocurriendo.